Tenemos un montón de gente en YouTube que dice ser médico y utiliza este título para avalar todo lo que dicen. Esta gente no se basa en estudios científicos para realizar sus vídeos, ni tampoco se basa en la evidencia científica del rango más alto para realizar sus recomendaciones. Como dice el doctor Michael Greger, no tienes que creerme a mí, tienes que creer a la evidencia científica. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a tratar un tema que considero capital, y esto es la importancia de la evidencia científica. Hasta ahora este canal ha tenido una buena acogida, no obstante, siempre habrá gente que no esté de acuerdo ni con la ciencia ni con los temas tratados en el canal. Como no puede ser de otra forma, nunca llueve a gusto de todos. Por ejemplo, Matías me dice lo siguiente. Están buenos tus vídeos, pero algo que me molesta es que nunca mencionas que hay que asistir a un dermatólogo para que analice tu caso y te recete el tratamiento más indicado. Saludos. Evidentemente, antes de plantearnos seguir un tratamiento contra la alopecia androgenética, tenemos que estar seguros de que tenemos alopecia androgenética. Y la forma más sencilla de saber si tenemos alopecia androgenética o no es ir o bien a un dermatólogo o bien a un tricólogo que nos diagnostique si realmente tenemos este tipo de alopecia. No obstante, parece que Matías no se ha dado cuenta de que en este canal me dedico a revisar la evidencia científica del rango más alto en relación a diferentes temas y en cuanto a la alopecia androgenética en relación a diferentes fármacos y elementos naturales y su eficacia y sus posibles efectos secundarios. El usuario Daniel López me dice lo siguiente. Future Vegan, ¿eres médico? ¿Quién eres tú para recomendar cualquier medicamento a cualquier persona? No engañes a la gente, háblales de la diabetes, cáncer de mama, problemas neuronales, etcétera, que producen estas pastillas. Diabetes, cáncer de mama, problemas neuronales. Parece que Daniel es un claro defensor del síndrome post-finasteride. ¿Podrías, Daniel, aportar alguna evidencia científica de rigor que demuestre que finasteride causa alguno de estos problemas? Tenemos un montón de gente en YouTube que dice ser médico y utiliza este título para avalar todo lo que dicen. Esta gente no se basa en estudios científicos para realizar sus vídeos. Y tampoco se basa en la evidencia científica del rango más alto para realizar sus recomendaciones. Como dice el doctor Michael Greger, no tienes que creerme a mí, tienes que creer a la evidencia científica. No sigas una dieta basada en plantas, sigue una dieta basada en ciencia. Otro usuario me dijo lo siguiente. Deberías informarte mejor para decir que finasteride no tiene efectos secundarios. En mi caso, bajada de libido, erecciones al 80% y ginecomastia. Yo soy de levantarme todas las mañanas contento. Durante el uso del medicamento, nada de nada. Dejarlo y a las 2 semanas levantarme otra vez contento. No quiero decir que la gente lo deje de usar. Yo, de hecho, si pudiera, lo usaría. Pero no digas que no tiene efectos, que sí los tiene. Y si no, da una vuelta por internet y lee la opinión de muchas personas que no tienen nada que ganar por decir sus experiencias. De nuevo, este usuario no entiende que en este canal no estoy ofreciendo mi opinión, estoy analizando la evidencia científica del rango más alto. Y es el consenso a nivel científico que finasteride no tiene efectos secundarios significativos. Además, para los usuarios que experimenten este tipo de efectos, estos desaparecerán tras dejar la medicación. Sin más dilación, pasemos a ver cuál es la jerarquía de la evidencia científica. Cuando queramos evaluar la calidad de una información, tenemos que ver en qué posición se encuentra esta dentro de la jerarquía de la evidencia científica. Cuanto más alta esté esta información dentro de esta jerarquía, mayor será el valor de la información. Primero tendríamos los informes sistemáticos y los meta-análisis. Esta es la evidencia científica de mayor valor que existe. Se trata de recolectar y resumir todos los estudios realizados sobre un tema en particular. De esta forma existe una menor probabilidad de sesgo. Después tendríamos los ensayos aleatorios controlados. Este tipo de estudios tratan de identificar a una población a estudiar. Una vez hecho esto, se divide a la población en 2 grupos. A uno de los grupos se le expone al tratamiento en cuestión y al otro grupo no. Este sería el grupo de control. Este tipo de estudios puede probar causalidad, pero tenemos que ser cautos a la hora de generalizar utilizando los resultados del estudio. En siguiente lugar, tendríamos los estudios de cohorte, los estudios caso control y los estudios transversales. Los científicos usan este tipo de estudios para identificar correlaciones y crear hipótesis que testar en futuros estudios. Es importante recordar que correlación no implica causalidad. Después tendríamos
los ensayos en animales y los estudios in vitro. Cuando hablamos sobre este tipo de estudios, es capital recordar que los efectos en humanos y animales no son siempre iguales. Por otro lado, las células aisladas en los laboratorios se comportan de forma diferente a cómo se comportan en el cuerpo de un ser humano. Y por último tendríamos los informes de casos, los artículos de opinión, las anécdotas y los manuscritos. En la base de la pirámide tenemos las opiniones y las anécdotas. Es evidente que la opinión de una persona o su experiencia personal no representa una imagen objetiva de la realidad. Este tipo de evidencia no es lo suficientemente fuerte como para llegar a ningún tipo de conclusión. Como veis, en la base de la pirámide tenemos los informes de casos, las anécdotas y las opiniones. Es evidente que la opinión de una persona o su experiencia personal no representa una imagen objetiva de la realidad. Este tipo de evidencia no es lo suficientemente fuerte como para llegar a ningún tipo de conclusión. La ciencia siempre está abierta a que surjan nuevos estudios que prueben que los anteriores estudios estaban equivocados. En el caso de finasteride, lo interesante sería que surgiera algún estudio del mismo rango que probara alguna de estas tres cosas. Primero, que el planteamiento de los anteriores estudios tenía fallos graves. Segundo, que finasteride tiene efectos secundarios significativos. Tercero, que finasteride tiene efectos secundarios que perduran tras dejar de consumir la droga. No obstante, la realidad es que a día de hoy no existe ni un solo estudio aleatorio controlado, ni una sola revisión sistemática, ni un solo meta-análisis que pruebe que finasteride tiene efectos secundarios significativos o que estos efectos perduren tras dejar de consumir la droga. Es cierto que existen estudios de menor rango que sugieren que finasteride podría tener efectos secundarios significativos. No obstante, cuando tenemos a mano estudios aleatorios controlados, revisiones sistemáticas y meta-análisis, tenemos que hacer caso a estos últimos, puesto que estos son los estudios de mayor relevancia a nivel científico. Por todo lo que os acabo de explicar, en este canal hablo sobre la evidencia científica del rango más alto posible, y no sobre mi experiencia personal con uno u otro fármaco, puesto que esta es irrelevante. Lo importante son los ensayos clínicos, donde se ha probado de verdad la eficacia y los efectos secundarios de los distintos fármacos. Este vídeo quedaría incompleto si no hablásemos sobre la financiación de los estudios. Si bien es cierto que no podemos valorar la calidad de un estudio solamente basándonos en su financiación, es cierto que esta nos dará pistas sobre dos cosas. Primero, cuáles van a ser las conclusiones que le interesen al patrocinador del estudio. Y segundo, cuál va a ser el planteamiento que se va a utilizar para llegar a dichas conclusiones. En muchas ocasiones, los planteamientos de los estudios se manipulan de tal forma que las conclusiones del mismo sean las que le interesan al patrocinador del estudio. Si quieres saber más sobre cómo la industria animal manipula el planteamiento de los estudios, haz clic en alguno de estos dos vídeos. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.